Muy buenas tardes con todos los presentes. Pidiendo disculpas porque tuvimos un poco de problemas técnicos, pero ahora ya los estamos solucionando. En este momento, Jonathan les va a presentar un taller bastante interesante y es el comienzo de todo el ciclo de charlas y también de los concursos, talleres y todo lo demás que conlleva el Global Big Day. Jonathan, cuéntanos cómo estás. Muy buenas tardes con ¿Qué todos tal? los Muy presentes. buenas tardes. Qué gusto poder verlos aquí de manera digital, de manera virtual, ¿no es cierto? Sí, precisamente tuvimos un pequeño problemita con esta parte, ¿no es cierto? Pero bueno, ya estamos aquí solucionando todos estos aspectos. Recordemos que también estamos en esta parte de la cuarentena, entonces muchas personas deben estar utilizando pues su ancho de banda, por así decirlo, ¿sí? Perfecto. Listo, Jonathan. ¿Ya tienes listo todo el material para compartirla? Sí, perfecto, sí, ya está compartiéndose, si le puedes justo ya ponerle las diapositivas. Listo, ahí me confirma si ya están apareciendo tus diapositivas. Parece que no, todavía no. Así, que está compartiéndose la pantalla. Sí, esperemos solamente un segundito. Ya saben que todo el mundo ahorita está en su computadora, ya sea viendo Netflix, viendo los talleres. Espero que estén viendo los talleres todos, pero ya mismo solucionamos el problema, así que no se preocupen. Perfecto. Ok, sí, me parece que todavía no está saliendo. No, no, no. A ver, vamos a intentarle otra vez por acá, ¿sí? Dame un segundito. Eso es. A ver, dame un segundito, como sea, estamos aquí con estos temas. Bueno, hasta mientras, quiero dar un saludo a Camilo Rosenfeld. Dice, chicos, hola chicos, gracias por crear estos espacios de aprendizaje virtual. Saludos desde Fundación Madre Jumbo. Un saludo, Camilo, espero que te encuentres muy bien y muchas gracias por el apoyo que estamos recibiendo de mucha gente. Estos espacios son bastante buenos para que la ciudadanía se involucre en temas ambientales y también para que conozcan más sobre el mundo de las aves. Jai Isaac dice buenas tardes con todos, buenas tardes Isaac, Saraí, buenas tardes, ¿cómo te va Saraí? Y Rodríguez Gabriel, buenas tardes con todos. Sí, esperamos que pronto podamos compartirles rápido el taller para que puedan aprender más de este mundo emplumado y que también se interesen en los siguientes temas de las charlas que vamos a presentar toda esta semana en conmemoración del Global Big Day, ¿ok? Exactamente. Vele, ahora ya estoy compartiendo otra vez mi pantalla. Puedes ponerla Listo. aquí. Ahora sí, lo puedo ver excelentemente bien. Chicos, no sé ustedes, creo que sí, ya están viendo Están todo. viendo todo. Y Exacto. Aquí estamos comienza viendo. Ok, listo. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto poder compartir con ustedes aquí este taller que nosotros precisamente hemos desarrollado para ustedes en vísperas de lo que será el Global Big Day. Nosotros desde esta semana, ¿no es cierto? Sobre todo desde este día domingo, vamos a empezar ya con nuestras pajareadas, con nuestras telepajareadas. Entonces, vamos a ir viendo que hay algunas cosas súper interesantes, sobre todo con esto, con la identificación de aves. Porque muchas veces salimos al campo, muchas veces, pues, nos encontramos con algunas especies que no sabemos qué son. Sin embargo, para poder identificar, básicamente hemos desarrollado esto, ¿sí? Una herramienta súper didáctica, súper entretenida. Y recuerden, amigos y amigas, que también estaremos sorteando algunos libros, algunas entradas y también vamos a sortear esta belleza que yo tengo acá, ¿sí? Son dos ejemplares, el uno ya lo precisamente fue del sorteo que estuvimos inaugurando este tema de Global Build Deck, y otro va a ser con las personas que ya les vamos a decir cómo se pueden ganar entre hoy y mañana, ¿sí? Entonces, ok, pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y empezamos, ¿sí? Tenemos hoy nuestra clase 1, ¿sí? El día de mañana también vamos a tener nuestra siguiente clase y vamos a hablar otros aspectos fundamentales, pero hoy empecemos con esto, es decir, la forma y el tamaño. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, básicamente estamos hablando de la estructura del ave. ¿Y qué quiero decir? Nosotros muchas veces podemos identificar aves o podemos hacer un análisis en el cual, por lo general, cuando vemos a una persona a lo lejos, pues sabemos quién es, porque estamos acostumbrados a ver a la familia, a los amigos, ¿cierto? A los compañeros del colegio, a los compañeros de la universidad. Entonces, estamos tan acostumbrados a esas personas que su silueta la conocemos.
Puede que sea más cabezón, puede que tenga la espalda más ancha, puede que tenga las piernas más largas, ¿no es cierto? Pero es a la final una estructura. Entonces, eso es lo que también nosotros podemos ver en el tema de las aves. Ahora, fíjense muy bien, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos aprender? ¿Sí? Pues empecemos con familias, géneros, órdenes que nosotros ya conocemos. ¿Y por qué les pongo este gato, verdad? Este gato, a pesar de tener una forma como si fuera de caricatura, ¿no es cierto? Pues básicamente yo en cualquier posición, en la forma que esté, yo lo puedo reconocer. Si está de frente, si está de espalda, si está de un lado, si está caminando, si está acostado, pues yo lo puedo reconocer porque mi cerebro está acostumbrado a ver este tipo de elementos, este tipo de animales. Entonces, comencemos a hacer este tipo de relación. De tal manera que si yo les pongo, ¿no es cierto?, unos ejemplos de aquí también súper claritos, ustedes mismos, incluso también hagámosle más interactivo esta parte y pueden ir comentando también en el chat, ¿no es cierto?, en esta parte de los comentarios, por favor, ¿qué especies son las que ustedes pueden reconocer aquí? ¿Qué siluetas? Por ejemplo, yo aquí en la esquina superior derecha puedo ver un chivo, ¿no es cierto? Y sé que un chivo tiene un cuerpo un poquito más ancho, unas patas delgadas, ¿no es cierto? Unas orejas bastante largas, pero delgadas, y tiene una barba de chivo, ¿no es cierto? Aquí también. Me voy un poquito más hacia la parte de la izquierda y también tengo un conejo. Un conejo, yo le relaciono, oreja súper, súper grande, ¿no es cierto? Y son elementos que yo puedo ir viendo. Entonces, todos estos desde chiquitos ya hemos ido aprendiendo. Y esto, como también nosotros podemos ir aprendiendo cuando ya estemos en el tema de aves. Ahora, les traigo una imagen, nuevamente, siluetas, ¿no es cierto?, de aves que tenemos aquí en todo el mundo, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien qué estructuras tiene, ¿sí? Fíjense cómo está muy grande, está muy ancho, de esta manera, ¿verdad? Y viene la pregunta, ¿cuál de todos estos es? ¿Sí? ¿Cuál de todos estos es? ¿Sí? Fíjense muy bien. A la parte izquierda tenemos un colibrí, en el centro tenemos un bee eater, ¿no es cierto? Una especie que come abejas, que es de la parte de África y también de la parte de Europa. Y a mano derecha tenemos un jacamar, ¿sí? También tenemos jacamares en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, de la imagen, de la silueta que yo les puse con anticipación en la lámina anterior, ¿cuál de todos esos es? ¿Sí? ¿Cuál de todos esos es? Recuerden, pueden ir poniendo también en la caja de comentarios, ¿sí? Gabriel me va diciendo también esta parte de qué figuras podemos ver, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien. En realidad es este que nosotros tenemos en la mitad, ¿sí? Esta ave que come abejas, ¿sí? Ahora, son muchas veces que nosotros nos confundimos en realidad porque son sumamente parecidas las aves. Pero en su estructura, en su silueta, nosotros nos vamos a dar cuenta que en realidad son fáciles de entender y fáciles de poder, pues básicamente ir identificando, así haciendo este ejercicio, ¿sí? Ahora, si hablamos ya netamente en el tema de las siluetas, pues nos vamos a encontrar con algo muy interesante. Por lo general, nosotros utilizamos siluetas cuando las aves no vocalizan. ¿Y qué quiero decir? ¿Sí? Fíjense muy bien, ¿ok? En este momento, ¿qué figura es? ¿Qué ave es? ¿No es cierto? ¿Es un gavilán? ¿Es, por ejemplo, una tangara? ¿Puede ser un chorlito? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Un tucán? Exactamente, es un tucán. Yo estoy acostumbrado, incluso en algunos seriales, en dibujos, en caricaturas, en películas, he visto tucanes, ¿no es cierto? Entonces, una estructura súper larga con su pico, unas patas prensiles bastante identificables, un cuerpo no tan ancho, pero sí bastante estirado, ¿verdad? Entonces, como les digo, esto nos sirve, por ejemplo, cuando el ave no vocaliza y se encuentra en lugares así bastante alejados. Aquí es tomado precisamente con un telescopio esta fotografía y ustedes pueden ver que el ave estaba súper, súper lejos en realidad. Cuando ya le pusimos el telescopio a 20x, es decir, le vimos 20 veces más cerca, pues precisamente se le nota, ¿sí? Pero a la distancia, nuevamente, tenemos esta estructura de cuerpo alargadito, ¿verdad? Esta estructura también de un pico bastante, bastante largo y es como nosotros podemos ir identificando. Incluso este tipo de estructuras también nos ayuda cuando las aves se encuentran en unas condiciones de luz no tan favorables.
Aquí, por ejemplo, se encuentra entre ramas y veo hojas y estaba también súper lejos en realidad. Yo puedo calcular a unos 60, unos 70 metros de donde nosotros comenzamos a pajarear. Esto es en la zona de Milpe, ¿sí? Ahora, lo curioso de esto fue precisamente, ¿verdad?, que estuvimos un buen rato y ese ave, ese tucán, no vocalizaba. Entonces, no sabíamos si era un chestnut bunny tucán o un choco tucán, ¿sí? Porque estaba yo muy lejos y a veces se nublaba bastante esta parte y no podíamos distinguirlo. Pero nosotros, por lo menos, ya sabíamos que era un tucán, ¿no es cierto? Ahora, esto de las siluetas, ¿no es cierto?, también nos sirve muchas veces cuando podemos hacer un reconocimiento a largas distancias, ¿sí? ¿Y cómo va esto de reconocimiento a largas distancias? Por ejemplo, esto fue en un conteo navideño que estuvimos también con Gabriel en esta parte. Fue muy interesante porque en realidad a lo que estuvimos buscando aves estábamos en pleno páramo, ¿sí? Y en la primera imagen, en la imagen que ustedes pueden divisar en la parte de arriba, pues así estaba el ambiente, así es como nosotros lo veíamos, pero por ahí comenzaron a buscar, viendo las siluetas y se dieron cuenta que sí, que en realidad hay un ave ahí. Diego Villarreal, también un muy buen fotógrafo pajarero, él fue quien se dio cuenta en realidad de todo esto. Entonces, cuando ya le comenzamos a hacer el zoom, incluso con la cámara, en la segunda imagen, que por ahí ven como que algo está medio blanquecino encima de una mancha de tipo color ladrillo, ¿no es cierto?, en pleno centro del acantilado. Y en la imagen de más abajo fue donde ya le pudimos, pues, precisamente encontrarle a esta, ¿ok? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es básicamente esto, es decir, un cóndor andino, ¿sí? Entonces, nuevamente les pongo, desde algo súper lejos, ¿no es cierto? Y le vamos viendo más cerca, más cerca, más cerca. Recuerden, nosotros no nos acercamos, sino fuimos viendo el tema de la silueta hasta encontrar este cóndor andino. Como les digo, es una muy buena oportunidad que ustedes tienen precisamente para darse cuenta de estas aves a distancia. Ahora, ustedes también pueden reconocer, como les decía, este tema de las familias, de los géneros de estas aves, porque básicamente podemos darnos cuenta incluso de los géneros, de las especies y demás. Por ejemplo, aquí les pongo un ave, un solitario, que se encuentra dentro de las familias de los túrdidos, ¿no es cierto? Es decir, de los mirlos. Estábamos también en un conteo de aves que fue en Chiriboga. Y esa ave estaba a unos 80 metros más o menos. O sea, era un muy bonito día, nos hizo un sol espectacular como para tomar fotografías. Y de repente apareció eso y les dije a mis compañeros, quietos, quietos, porque esta ave muchas veces ya nos escucha y se va. De hecho, este solitario andino es más común escucharle que verle. Entonces dije, quietos, y saqué la cámara, le hice zoom y salió esto. Entonces, créanos, para nosotros fue una felicidad poder encontrar todo esto, pero fue porque básicamente a la distancia, pues yo pude reconocer que está entre todas esas ramas, ¿no es cierto?, de color verde y de color café, un ave, ¿sí? Entonces, imagínense un ave que es más o menos de este tamaño, que será unos 25 centímetros, a unos 80 metros de distancia, pues ustedes comiencen a aplicar el tema de las siluetas, ¿sí? Y con eso, esta forma de túrdido, yo ya sabía más o menos qué ave es, y después con la fotografía, pues se puede comprobar precisamente qué elemento es el que nosotros estamos viendo y es el que nosotros también intentamos, pues, identificar. Ahora, ¿qué vamos a reconocer, ¿no es cierto?, en este tema de las aves? Recuerden, si tienen dudas, si tienen preguntas, pues pueden ir haciéndonos también aquí en este tema del chat, ¿sí?, en este tema de los comentarios, que Gabriel me va a pasar también sus preguntas para poder yo ir, pues, contestándolas, ¿ok? Bueno, ¿qué reconocer, verdad? Si tenemos muchas siluetas y muchas veces, pues, estas se parecen, ¿no es cierto? No como que cuál es esta, cuál es esta otra, pero comenzamos con puntos clave, ¿sí? Y ahora viene, ponemos primero atención a la forma general de la silueta. Entonces, nuevamente viene, si es un tucán, ¿no es cierto? Pues una silueta muy grande. Si es una rapaz en vuelo, también voy a tratar de identificar por el tema de la silueta. Pero mi vista se va a ir a puntos mucho más clave, mucho más específicos, que yo puedo verle incluso en esto. Es decir, como si fui fuera, incluso yo siempre digo como una especie de cazador, me lanzo a estos puntos clave. Primero voy a reconocer qué tipo de cabeza es, ¿sí? Entonces, en esta cabeza tal vez tiene un penacho, tiene
puntas, tiene plumas más largas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nomás tiene en su cabeza? En la parte del cuello, ¿no es cierto? O sea, es estirado, es corto, es como un pingüino que no tiene, casi como que no tiene cuello, ¿no es cierto? O es como una garza, ¿verdad? Que tiene un cuello bastante largo. Entonces, también voy buscando esta parte. En el vientre también es muy determinante porque me demuestra si el ave es mucho más redonda, más ensanchada, ¿no es cierto? O es un poquito más compacta, más delgada. En el tema de aves, también a mí me sirve muchísimo las patas, porque las patas nos identifica incluso qué tipo de elemento se puede estar alimentando y cómo podemos nosotros verle a nuestro alrededor este tema de precisamente si es cazador, si se come carroña, ¿no es cierto? Pero esto ya vamos a hablar un poquito pues más adelante. El pico, fundamental, ¿no es cierto? Nuevamente con este tema de la alimentación. Y las alas. Son alas porque también puede que estire las alas y yo voy a ver las primarias, las secundarias, si son largas, si son pequeñas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto yo me voy dando cuenta poco a poco, ¿sí? Entonces, de tal manera que pueda dar un reconocimiento mucho más general con las siluetas de todo lo que yo estoy básicamente intentando decir. Ahora, no olvidemos, por favor, que nosotros necesitamos saber estas categorías taxonómicas. Porque si yo le digo, por ejemplo, por ahí se encuentra, digamos, un ave de la familia de los ictéridos. Y si no me entiendes esto, pues se va a complicar, ¿no es cierto? Entonces tú vas a saber qué es un ictérido, tú vas a saber qué es un garrarapaz, ¿no es cierto? Entonces, por favor, aprendernos, ¿sí? Todos los biólogos, ornitólogos, guías de muchísimos años siempre nos recomiendan precisamente esto, que nos aprendamos, porque básicamente esto nos ayuda a definir especies, subespecies y también variedades cuando estamos incluso hablando con el tema de plantas. Porque recuerden que cuando salimos también vamos a hablar a ver plantas, ¿no es cierto? Y muchas veces identificamos una especie de simbiosis entre plantas y también aves. Ahora, por ejemplo, en el tema de la especie, el nombre científico siempre va a tener dos palabras. El primero que va a ser el género, ¿sí? El género que del ave, ¿no es cierto? Y el segundo que va a ser el epíteto específico. Por ejemplo, nosotros, Homo sapiens, la especie Homo sapiens, estamos enmarcados en el género Homo y en la especie sapiens. Entonces, todo el nombre Homo sapiens, ¿sí? Entonces, es una manera muy entretenida y muy interesante también de comenzar a aprender este tema de aves, ¿no es cierto? Ahora, fíjense muy bien. Vamos a encontrar muchísimas aves en alrededor de todo el mundo. ¿Y qué quiero decir con esta parte? Fíjense muy bien, aquí tengo unas aves que están como que caricaturizadas, ¿verdad? Sí, tienen una cabeza bastante larga, ¿no es cierto? Pues un cuerpo bastante rechoncho, pero yo reconozco por las siluetas que en realidad son unos verdugos, ¿sí? Son unas aves que se encuentran precisamente en la parte de África y también en algunas zonas de Europa, ¿sí? Entonces, por más que yo le vea tipo caricaturizado, ¿no es cierto? Solo esta silueta, yo voy a reconocer. Recuerden ustedes que vieron este tema del gato, ¿no es cierto? Este gato que parecía un dibujo en realidad, pues yo también lo puedo reconocer. Ahora, traten ustedes y pongan también en el chat qué características pueden encontrar aquí en esta parte. Por ejemplo, yo puedo ver que tiene una cola no tan larga, ¿no es cierto? Comparado, digamos, con algunos colibríes. Tiene un cuerpo redondo, rechoncho, unas alas, una envergadura que tampoco es demasiado extensa, como unas águilas, ¿no es cierto?, que tienen estas alas, pues, rectas, ¿no es cierto? Pero hagamos esta comparación, ¿no es cierto?, con estas aves que ya tenemos, estas fotografías de la vida real. Entonces, una característica, si ustedes se dieron cuenta, es precisamente esta cabeza, ¿sí? Fíjense otra vez, les voy a poner nuevamente. Tiene una cabeza súper grande, ¿no es cierto? Bastante redonda. Y aquí les pongo, ¿sí? Entonces, estos verdugos, pues tienen una cabeza súper maciza, ¿no es cierto? Para poder, pues, ir cazando, ¿cierto? Este tema de animales, incluso les atraviesan con algunas espigas, con algunas puntas, con algunos spikes, para poder, pues, básicamente ir alimentándose. Ahora, fíjense muy bien, ¿sí? Otra imagen, y nuevamente, o sea, de este tipo de verdugos, es decir, de esta familia que engloba a los verdugos, pues nuevamente me doy cuenta que tiene una cabeza súper grande, ¿no es cierto? Entonces, esas son las características que yo tengo que ir viendo, o sea, y después qué va englobando. Ahora, fíjense aquí, ¿no es cierto? Aves rapaces.
Pónganme también, por favor, en el chat ejemplos de aves rapaces, con qué características ustedes les van relacionando. ¿Qué características? Jonathan, perdón que te interrumpa. No, Camilo dime. nos dice de los verdugos, si son parientes de las monillas de casualidad, tal vez son parientes. Jonathan, ¿tú sabes de eso? No, no son parientes, exactamente. Incluso los verdugos son del otro lado de África, desde la zona incluso de Europa, ¿sí? Exactamente, sí, pero como les digo, son especies que incluso se van pareciendo a las que nosotros tenemos aquí en América, ¿sí? Y algunas que se parecen también en Asia. Pero eso es lo interesante, ¿no es cierto? Que a pesar de que se parecen, cuando analizamos su estructura, es decir, su silueta, pues podemos determinar incluso en cualquier lugar que nosotros nos vayamos aquí en el planeta, ¿sí? O sea, siguen poniendo las preguntas, no hay ningún problema, aquí estamos. Ahora, fíjense muy bien, si hablamos en el tema de rapaces diurnas, pues ve una estructura de un ave que está diseñada para cazar, diseñada para matar. Entonces es bien esbelta, bien poderosa, tiene unos músculos también muy desarrollados, ¿verdad? Y sobre todo tiene este pico ganchudo, ¿sí? Este pico ganchudo que le sirve básicamente para poder destrozar la carne, poder comerse la carne, ¿no es cierto? Es decir, poder alimentarse. Y aquí les traigo, por ejemplo, aquí tenemos un culebrero de pecho negro. Es un ave también africana, ¿sí? Y ahora les digo, les traigo esto porque miren, aquí está su pico, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, porque a veces nosotros no le vamos a ver el ojo, ¿verdad? O sea, cuando está demasiado lejos, pero su pico, con eso yo ya sé que es una rapaz. Y por eso les traigo esta porque a su vez les traigo también esta de acá. Esta sí es ecuatoriana. Esta sí tenemos aquí en el Ecuador. Es el águila mora, el águila pechinegra. Y les voy a poner nuevamente, fíjense, se parecen en realidad, ¿no es cierto? Entonces comparten características de rapaz, los picos, comparten el tema de las alas, ¿no es cierto? Entonces comparten estas mismas similitudes. Por eso es que yo voy aprendiendo cuál es cuál, dónde le voy poniendo, cómo le voy manejando. Y de igual manera, aunque no tenga unas características como, por ejemplo, estas dos águilas, ¿no es cierto? Pues también me voy a encontrar que existen algunas formas un poco más grandes, pero también emparentadas. Por ejemplo, este es un águila marina, ¿sí? También le conocen como un pigargo de Steller, es de la parte de Rusia, ¿sí? Muy emparentado al águila norteamericana, al águila calva, de hecho también es una especie de pigargo en realidad, y aquí, aunque tenga este pico, ¿no es cierto? Mucho más ancho en su base, ¿no es cierto? Mucho más amplio también, pues básicamente yo me doy cuenta que sí, es un ave rapaz, ¿no es cierto? Porque tiene este gancho y la ayuda a destrozar. Y también estoy viendo la parte de las patas, o sea, bien ganchudas, ¿no es cierto? Diseñado para cazar, diseñado para atrapar peces, diseñado para atrapar ratones, diseñado para atrapar culebras, pero a la final es una rapaz. Entonces aquí también, fíjense, esto es en bosque seco de la parte de la zona exactamente del Imbabura. Un gavilán de Harris, ¿sí? Igual, lo vimos a la distancia y ese rato a ver cuál será, pero es una rapaz. Dice, rapaz, rapaz, saquemos el telescopio, le ponemos y a observar. Entonces, fíjense, aunque estaba, yo calculo unos 220 metros más o menos, esta estructura, ¿no es cierto? Delgada, diseñada para volar, diseñada para atacar, ¿no es cierto? Y un pico ganchudo también para poder atrapar y desgarrar la carne. De igual manera, esto es aquí en el Parque Equinoccial, cerca del norte de Quito, un quilico, o sea, un halcón muy, muy chiquitito en realidad. Y nuevamente, lo vimos en la copa de un árbol, ¿no es cierto? Rapaz. Pusimos el telescopio, pero nos dimos cuenta que era rapaz precisamente porque tenía estas características. Entonces, como les digo, esto es una manera muy buena comenzando para, digamos, de comenzar precisamente para que nosotros entendamos esto. Y podemos hablar, ¿no es cierto?, o sea, todo el resto de la clase de muchísimas especies de aquí, del Ecuador, de Sudamérica, de todo el continente, incluso de diferentes lugares. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte superior unos búhos, ¿no es cierto? Entonces, yo sé que el búho es bastante rechoncho. Puede que algunos tengan estas orejas, ¿no es cierto? Que en realidad no son orejas, son plumas, pero para mayor identificación les decimos de esta manera. Puede que unos tengan más grandes, más pequeñas, achatadas, otros que no parezca que tienen nada, otros que parece que tienen completamente planas, ¿no es cierto? Pero va a ser un búho. Si nos vamos, por ejemplo, en el tema de los drongos, sí, yo sé que estos drongos de esta familia, pues también tienen estas estructuras, son aves súper largas, tienen unas colas también súper largas y muchas tienen, pues, unas plumas que lo hacen
pues más estilizada, o sea, es una silueta súper estilizada. Los calaos, también unas aves que están en peligro de extinción, muchas especies debido a que se consume, como el tema de afrodisíaco, su pico, ¿no es cierto? Pues tiene esta estructura, si se dan cuenta, como que parece más o menos un tucán, ¿no es cierto? Pero tiene una parte de arriba más engrosada. Entonces, estos, ¿sí? Aquí les traigo un búhito pigmeo norteño de la parte de México. Entonces, fíjense, o sea, si yo hablo de búhos de aquí de Latinoamérica, de México, ¿no es cierto? Pues me van a entender a la final la estructura. Si yo les hablo también de estos droncos, también africanos, pues fíjense, aquí tenemos el drongo de cola raqueta, un ave súper linda, un ave espectacular, y no tiene colores muy llamativos, pero yo ya sé que su silueta corresponde a lo que estoy encuadrando en esta familia. Y aquí Jonathan, también, o sea, tenemos una ¿sí, dime? Pregunta más de Saraí Álvarez. Dice, Claro, ¿los dime. colibríes serían drongos? No, no, son completamente diferentes, exactamente. Los drongos son netamente africanos, en realidad, ¿sí? Pero muy buena pregunta, Saraí, porque nosotros vemos que también tienen estructuras bastante similares, en realidad, ¿sí? Pero ya vamos a hablar un poquito más cuando avancemos en este tema de las marcas de campo. Entonces, en este momento, solo enmarquémonos en las estructuras de la silueta y ya con eso me van a entender un poquito más. Entonces, fíjense aquí también, ¿no es cierto? Esto ya es un calao, o sea, son especies asiáticas, como decía, lastimosamente en China, ¿no es cierto? Se comercia su pico porque piensan que es afrodisíaco, pero ya, o sea, una especie que es puntona, ¿no es cierto? Un pico bastante ganchudo. Entonces ahí viene un poquito con este tema si son o no son, como decía, colibríes. Yo sé que los ranfástidos que tenemos aquí en Sudamérica, por ejemplo, tienen un pico mucho más recto. En cambio, los calaos tienen un pico bastante curvo, diseñados para consumir diferentes especies, ¿no es cierto?, de flora y fauna que se alimentan desarrollados en su propio ecosistema. Entonces, si te vas a pajarear a la China, pues básicamente ya te das cuenta que en su silueta es diferente a un ranfástido, a un tucán que nosotros tenemos aquí en Sudamérica, ¿sí? Entonces, vamos viendo esa parte. Ahora, en el campo tenemos esto, ¿sí? Tenemos esto y básicamente es una vista súper particular. Los amigos pajareros que estamos por acá no me van a negar que se encuentra también esto en el campo, ¿sí? Esto es en el Carchi, precisamente en un conteo, y esto es por la zona de Mindo. Es decir, la imagen de la izquierda Carchi y la imagen de la derecha por la zona de Mindo. ¿Dónde está el ave? Sí. A ver, amigos y amigas, ¿dónde se encuentra el ave? A ver si le pueden atinar, ¿ok? Vamos viendo qué tal ojo para el tema del pajareo tienen. ¿Sí? Ah, exacto. Ok, les voy viendo justo por acá los comentarios, súper chévere. Sí, pues precisamente aquí tenemos, o sea, casi por la mitad se encuentra esta tangarita, ¿sí? Esta tangarita. Y es bien curioso porque entre ese montón, ¿no es cierto?, de verde azulado, porque recordemos que muchas veces las aves también se relacionan precisamente con este entorno, ¿no es cierto? Ahí estaba, ahí estaba. Sí, como nos dicen en el centro de la foto, perfectamente. O sea, esa tangara, la lomi limón, la que tenemos de esta subespecie propia de la parte ecuatoriana, muy diferente a la misma, pero en la parte colombiana, es la que tenemos acá, ¿sí? Y les pongo, o sea, si le hacemos este zoom, ¿no es cierto?, a la imagen, ¿no es cierto?, a la fotografía, tenemos esto. Pero pasa algo, y esto es muy, muy, muy común, ¿no es cierto? Así que esto es lo que motiva en realidad. Resulta que esta imagen de la izquierda se parece muchísimo a la imagen de la derecha, ¿sí? En este caso son especies diferentes, pero también las dos se encuentran en ecosistemas algo similares, ecosistemas de alturas, ecosistemas de bosque pues temperado. Y se caminan, ¿no es cierto?, vuelan por donde hay mosquitos, donde hay helechos, donde hay musgos de la parte de altura. Y ahora, ¿cuál es cuál?, ¿no es cierto? O sea, y ahora, porque los dos tienen la espalda, pues, azul, los dos tienen el pecho y el vientre amarillo, los dos tienen la cabeza de color negra. ¿Qué hago aquí? Y ahora me pasa esto. Por ejemplo, estas son dos especies norteamericanas. Tenemos el carpintero velludo y el carpintero pubescente. A ver, ustedes, por favor, pónganme en el chat cuál sería la diferencia entre estos dos. ¿Cuál es la principal diferencia? O sea, ¿qué se dan cuenta? ¿Sí?
Vayan viéndole, vayan poniéndole, sí. Puede ser la parte de la cola, puede ser las alas, aunque se ve bastante similar, las patas, la cabeza, la estructura, ¿por dónde estará? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Porque en realidad aquí vemos el pico, por ahí nos dicen el pico, el tamaño, perfecto, exactamente, el pico, vamos viendo el pico, exacto, súper bien, la cola, el tamaño, sí, es en realidad, o sea, en el dibujo es súper facilito distinguir, pero de ahí en la vida real, recuerden, como les digo, estamos viendo un ave de a 20, 25, 30, 50 metros y a veces como que no sabemos distinguir, ¿no es cierto? Como, es decir, ustedes hagan este ejercicio, cojan un papel, ¿no es cierto? Una hoja y dóbrenla, dóbrenla y no midan el tamaño. Hagan que alguien se vaya lejos de ustedes, unos 10, 12 metros, y traten de adivinar el tamaño de esa hoja doblada. Y van a ver que es un poquito complicado en realidad, ¿sí? Menos que tengamos un punto de comparación, es decir, yo saber cuánto mide la cabeza de esa persona. Entonces, ahí sí me voy dando cuenta, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, o sea, pero para, como dicen, todo hay una solución, pues vamos a ir aplicando. Además de eso, también nosotros encontramos que existen especies que tienen dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual es básicamente cuando una especie, el macho y la hembra son completamente diferentes, ¿sí? Aquí nosotros estamos viendo a aves del paraíso de la zona asiática que tienen un dimorfismo sexual súper, súper diferente, ¿no es cierto? Súper, súper elaborado, ¿sí? ¿Y por qué me voy con esto? ¿Sí? Aquí tenemos la filamentosa a mano izquierda y a mano derecha tenemos la rajiana, ¿sí? Entonces, estas dos especies básicamente tienen este dimorfismo sexual que hace que sean muy, muy, muy fáciles de distinguirlas en realidad, ¿sí? Una es amarilla, ¿no es cierto? Y la hembra tiene bastante café y el otro tiene plumas bastante fuertes en la parte de la cola, ¿no es cierto? Y el otro, la hembra, ¿no es cierto? Pues no tiene. Entonces, muy facilito en realidad. Pero aparte de esto, también tenemos aves que tienen mudas. Es decir, tienen cambio de plumaje dependiendo de la época, dependiendo de la temporada, si es que es macho, si es que es hembra, si es que es juvenil, si es que es subadulto, si es que es un montón de cosas que nosotros podemos ir encontrando. En este caso, les pongo un ejemplo de un archibebe común. ¿Sí? Estos archibebe precisamente son del género de los tringa, que también tenemos aquí en el Ecuador. Este archibebe es precisamente de la parte norte del hemisferio, sí, del hemisferio norte también valga la redundancia, y se desarrollan más para Islandia, también para Groenlandia, ¿sí? Pero los que tenemos de este género tringa, pues se parecen muchísimo. De hecho, Gabriel también va a hacer un taller. Les invito a que se unan a este taller sobre aves playeras. Entonces ahí les va a contar un poquito más de este tema de aves, ¿no es cierto? De estas zonas que vienen también a visitar el Ecuador. Entonces queda la invitación para que no se pierdan este taller que estará haciendo Gabriel el día jueves. Ahora, este archibebe pues tiene algunas mudas y sobre todo cambia la coloración de las patas y el pico cuando está en época reproductiva. ¿Sí? Entonces les voy a poner otra vez, fíjense, tiene una tonalidad naranja, pero un poquito pálida, ¿no es cierto?, las patas, pero cambia cuando ya está en época reproductiva. Es decir, se pone más fuerte, se pone más feliz porque va a reproducirse y comienza a tener este tipo de coloraciones, ¿sí? Incluso esto ayuda a hacer un tema de competencia, ¿no es cierto?, para ver cuál es el macho más genéticamente mejor, es más adaptado, ¿no es cierto?, para que la hembra lo pueda elegir. Aparte de todo esto, también aquí tenemos un gavilán variable. Aquí también, fácil verlo en los Andes ecuatorianos, también en la parte de Colombia, ¿no es cierto? Este gavilán en realidad tiene bastantes morfos. Sí, morfo tiene que ver con el tema de las coloraciones. Hay algunos que son completamente oscuros, unos que son mucho más claros, unos que son morfos de tipo intermedio. El morfo no es que cambie por temporada con el tema de las mudas. Es decir, si un ave nació oscura, toda su vida va a ser oscura. Si nació más clara, toda su vida también va a ser mucho más clara, ¿sí? No les voy a poner mucho el tema de los morfos de aquí, porque ya les digo, también nos iríamos unas 2 horas solo hablando de este gavilán. Muy lindo, muy hermoso. Si alguien lo ha visto, también pónganme en los comentarios, aquí en el chat, su gavilán favorito, su águila favorita. Y recuerden, recuerden que también no se olviden que
Vamos a ir sorteando libros en esta ocasión, en este día, vamos a sortear este libro, pero ya les vamos a decir al último cómo se lo pueden ganar, así que pongan muchísima atención a las especies que estamos nombrando en esta ocasión. Pero bueno, nuevamente, ¿cuál es cuál? Si tengo morfo, si tengo dimorfismo, si tengo estructuras, tamaño y demás, pero ¿cuál es cuál? Todo es solución y todo es divertido si es que lo hacemos de esta manera. Y es el reto también de la observación de aves. Ahora, viene esta parte, sí, exactamente como dicen, como en humanos, sí, como en humanos también tenemos diferentes estructuras, unos más grandes, unos más pequeños, es verdad, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar lo que se conoce como el Field Mark System, es decir, el sistema de marcas de campo. Es decir, vamos a darnos cuenta, a veces las estructuras que tenemos, así como también así en el tema de humanos, pues, colores, a veces tengo una manchita o yo tengo un lunar, ¿no es cierto?, por aquí, por allá, algo que me va a hacer único y me va a distinguir del resto, ¿verdad? Entonces, nos vamos con esto. Ahora, viene una recomendación en realidad. Ustedes cuando comiencen a pajarear, ¿no es cierto?, se van a encontrar con muchísimas de estas palabras. Rump, bend, nape, flanks. Es el idioma inglés, el idioma universal para el bird watching, para el birding, para el tema de observación de aves, ¿sí? Incluso, por ejemplo, aquí les tengo esta guía, ¿no es cierto? La guía de campo de aves del Ecuador está completamente en inglés. Y si ustedes no saben inglés, yo también les invito porque ustedes pueden aprender inglés a través de esta unidad. A ver, voy a poner un poquito más atrás para que le vean. Ahora, si yo le abro, ¿no es cierto? Está completamente en inglés. Y, por ejemplo, me voy a la parte donde están algunos tiranoletes, y en inglés, river tiranolet, torrent tiranolet, mouse colored tiranolet, bronze olive pygmy tyran, ring. Entonces, siempre en inglés. Pero, ¿no es cierto?, hay claves para ir aprendiendo todo esto. De aquí les vamos a dar unas, no todas, para que no le hagamos tan largo esta parte del taller. Por ejemplo, rump vendría a ser la zona de la rabadilla. Entonces, hay crimson rump tucanet, sería el tucanete, ¿no es cierto?, lomi crimson, ¿no es cierto?, que vendría a ser como un rojo un poquito carmesí. Entonces, muchas veces voy a encontrar esta coloración dependiendo de la forma, de la estructura, y a su vez esto me va a dar un punto clave para saber qué tipo de especie es. Vamos a encontrar el bend, que sería la parte de la cloaca, el nape, la nuca, ¿no es cierto?, el flanks, es decir, los flancos hasta esta zona. Entonces, todo esto, por favor, aprenderse. No les digo de memoria, porque en realidad poquito a poquito se van ustedes a aprender y básicamente van a darse cuenta que es mucho más fácil hacerlo de esta manera, ¿sí? Así nos ponen, por ejemplo, aquí el Ornate Hawk Eagle, ¿no es cierto?, el águila favorita. Entonces, pónganos también qué característica es la que les llama atención, por ejemplo, del Harpy Eagle, del Ornate Hawk Eagle, de muchísimas aves que tenemos aquí en el Ecuador, ¿sí? Ahora, muchas de estas, pues, básicamente van a encontrar la breast, thigh, el upper, lower mandible, el supercilium, ¿verdad? Pero, como les digo, es mucho más fácil si ustedes salen al campo y se compran, ahora sí, las guías de observación de aves, ¿sí? Ahora, si nos vamos a esta parte, muy precisamente, por favor, vamos a buscar patrones faciales, ¿sí? ¿Y qué quiero decir? Por ejemplo, aquí tenemos un ojiblanco japonés, y nos damos cuenta que tienen unos anillos oculares muy, muy, muy conspicuos y bastante notorios. Entonces, es lo que primerito aquí, ¿no es cierto?, me está llamando la atención, ¿sí? Entonces, yo ya me aprendo incluso el nombre ojiblanco japonés, ¿no es cierto? Perfecto. Yo entiendo que sabe, tiene este anillo ocular y me voy a aprender. Por ejemplo, si hacemos este ejercicio también aquí en el Ecuador, el mirlo, un ave bastante común en los parques de muchísimas ciudades andinas aquí en el Ecuador, un ave estirada, larguita, no muy grande, ¿verdad? Una coloración negruzca en su cuerpo, pero se distingue porque el pico y las patas son de color anaranjado. Resulta que el macho tiene un anillo ocular también anaranjado y la hembra pues no tiene este anillo ocular. Entonces, para eso también nos sirve, para incluso distinguir el sexo entre especies. Entonces, el dimorfismo sexual de esta, como les digo, el macho tendría, ¿no es cierto?, el anillo ocular y la hembra pues no tendría esta parte.
Cejas, corona, bigotera, vamos a encontrar muchísimas cosas, pero nuevamente le recalco, láncense muchas veces a la cabeza, que aquí está bastante de la clave para encontrar patrones, ¿sí? Anillos oculares, aquí también tenemos una reinita canadiense, que de hecho es mi reinita favorita, es un espectáculo verle, es un ave migratoria, pero en este momento ya se regresó nuevamente a Estados Unidos, cuando ya están en invierno, cuando están en la parte de Norteamérica con nieve, pues se viene a pasar acá sus vacaciones, como les digo, ya se regresó, pero lo primero que yo me aprendí en realidad de esta reinita fue que tiene un anillo ocular, después ya le fui distinguiendo que tiene unas marcas, ¿no es cierto?, vermiculadas en la parte del pecho. Tiene una garganta, ¿no es cierto? Tiene también esta parte del vientre amarillento y atrás un poquito grisáceo. Entonces, fíjense, ¿no es cierto? Es poco a poco un elemento. Este también a mí me encanta en realidad, es el semillerito cariamarillo, si lo podemos encontrar también aquí en el Ecuador. Y recuerdo precisamente, incluso estábamos con Gabriel en una pajareada, en un festival de aves que fue en Salinas de Imbabura, o sea, bosque seco bastante, y el día anterior a esta pajareada estuvimos haciendo recuento de qué especies podemos encontrar. Y ahí comentábamos precisamente que esta, ustedes se pueden dar cuenta de muchos otros semilleritos porque tienen la cara una X de color amarillo, ¿sí? Entonces, ese va a ser el rasgo que ustedes van a buscar, ¿sí? Entre tanto azul, celeste, amarillo, grisáceo que pueden encontrar, pues es lo que ustedes pueden ver esto, ¿sí? Ahora también pónganme, por favor, en el chat, qué especies les gusta, ¿no es cierto? ¿Qué marcas faciales se pueden dar cuenta, verdad? ¿Sí? No pierdan esta parte, ¿sí? Porque, ok, estamos en la mitad, ahora sí, nuestra parte del taller. Sí, como les decía, vamos a sortear uno de estos libros, ¿no es cierto? Pero también vamos a sortear entre las personas que más interactúen, es decir, quien más comente, quien más nos haga preguntas, quien más nos ponga sus comentarios, sus opiniones, ¿no es cierto? Entre esas personas vamos a sortear también algunos libros físicos, también algunos libros digitales. Entonces, toda esta semana que viene, pues vienes una semana súper, súper regalona. Sí, pero recuerden, entre más comenten, ¿no es cierto? Pues más tienen chance ustedes de ganar estos libros que tenemos para ustedes en todo este Global Meeting. ¿Ok? Entonces, como les digo, marcas faciales, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, este es un cuervo piquicurvo. Cuando nosotros hablamos de cuervos, pues muchas veces tenemos esto en películas, en documentales, ¿no es cierto? Incluso Edgar Allan Poe tiene un poema súper famoso, en dibujos hemos visto, pero ¿cómo distinguimos incluso entre diferentes especies que son muy emparentadas? Este cuervo piquicurvo es de la parte asiática, ¿sí? Es de la parte de asiática. Entonces, este tiene un cuervo, pero un pico mucho más alargado, ¿no es cierto?, en relación a los otros, y también más curvo y más estructurado, más macizo, ¿no es cierto?, más macizo. Entonces, esa es una manera, como les digo, de estructurarse. Otra vez, váyanse a la cabeza, váyanse de esta manera y se van a dar cuenta que se encuentran con cosas maravillosas, incluso del comportamiento de las aves, ¿sí? ¿Qué más buscar, ¿no es cierto? ¿A dónde podemos irnos con este tema? Por ejemplo, hablemos un poquito de las marcas específicas que podemos ver, porque también muchas de estas marcas específicas le da el nombre a una determinada especie. Y aquí les pongo un ejemplo de este frutero barreteado, ¿sí? Un frutero muy lindo de la zona de altura, del bosque temperado. Primeramente, ¿y ahora qué busco? ¿Cómo busco? ¿No es cierto? Si a veces su estructura se va a parecer a otro, pero digamos que yo lo alcanzo a ver y busco, ¿no es cierto? Me doy cuenta que aparte de la cabeza, ahora sí comienzo a buscar el resto del cuerpo, ¿no es cierto? Comienzo a buscar el resto de marcas específicas. Y en este caso vendrían a ser este tema de barras. Ahora, fíjense muy bien, las barras por lo general en las aves son horizontales, ¿sí? Barras horizontales pueden ser una más largas, una más chicas, ¿no es cierto? Pero barras horizontales, ¿sí? Ahora tenemos otra especie. Tenemos el alinaranja goli listado. Listado quiere decir como si tuviera unas listas o también como si fuera estrías, ¿sí? Este le conocen de esta manera y, por ejemplo, estrías, ustedes van a ver que son de tipo vertical. ¿Sí? Entonces, fíjense el cuello de esta ave, ¿no es cierto? Porque en realidad existen algunas especies de alinaranjas y cuando les vemos en contraluz, o sea, yo determino que es un alinaranja, pero
comienzo a buscar estas marcas específicas, ¿sí? De una u otra manera, estas marcas específicas que tenemos en esta zona, ¿ok? Jonathan, perdón que te interrumpa una vez más. Claro, sí. Saraí nos tiene una pregunta bastante interesante y nos dice, ¿qué es un ocelo? ¿Qué es un ocelo? Perfecto, muchísimas gracias. Y perfecto, ya vamos justo a hablar eso de los ocelos, ¿sí? En otra diapositiva, ¿ok? No te preocupes. Hablando también en esta parte de estas marcas específicas, siempre vamos a encontrar el tema de escamas. Aquí tenemos una gralaria escamada. Tenemos gralarias un montón en el Ecuador, en realidad, sí. Tenemos la gralaria leonada, tenemos la gralaria rufa, tenemos la gralaria gigante, la gralaria ondulada y un montón, pero cada una tiene sus características, sus marcas específicas. En este caso, ¿no es cierto? Apenitas se ve esta zona como si estuvieran unas escamas chiquititas, ¿no es cierto? Incluso también la gralaria ondulada. Parece que tuviera en su estructura como una especie de ondas, ¿sí? Como una especie de ondas. Y eso es lo que les da esto, ¿sí? Ahora, ¿sí? ¿No es cierto? Vamos, bueno, todavía falta una para la parte de los ocelos. También busquemos los colores, ¿sí? Busquemos esta parte de los colores. Por ejemplo, aquí tenemos el jacamar pechicobrizo. También lo podemos encontrar aquí en el Ecuador. Este de la gralaria escamada, también aquí en el Ecuador se lo puede encontrar, sí, hacia la zona del noroccidente, de Pichincha, las zonas mucho más bajas, le podemos encontrar una gralaria muy linda. Pero fíjense, o sea, la zona del pecho, ¿no es cierto?, es la que determina el color y es la que determina también el tema de su nombre, ¿sí? Entonces, comencemos a todo esto, tratar de unir todo esto, porque son pistas, porque de una u otra forma, eso nos va a ayudar a determinar la especie, la subespecie, ¿sí? Muchísimos elementos. Ahora sí, viene esto, y por eso también le dejé al último. ¿Qué son los ocelos? Una pregunta bastante, digamos, interesante, y una pregunta que también se repite muchas veces cuando hemos dado los talleres en toda esta parte, ¿sí? Por ejemplo, un ocelo es una mancha, una pigmentación en una estructura animal. Puede ser pelaje, puede ser pluma, puede ser escama, pero que tiene forma de ojo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el famoso tapaculo ocelado, que también lo encontramos en bosques temperados aquí en el Ecuador. Y es precisamente su nombre porque tiene un montón de ocelos. Entonces repito nuevamente, un ocelo es una mancha, una pigmentación, ¿no es cierto? Puede ser en pluma, puede ser en pelaje, puede ser en escama, pero que tiene forma de ojo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar cosas súper, súper lindas y comiencen a relacionar este tema de los nombres con estas marcas específicas. ¿Sí? Jonathan, También, una claro, pregunta dime. bastante interesante también de Andrés Nicolalde. Yo he visto perlitas del Pacífico a 1800 metros. ¿Por qué están cambiando su distribución? Básicamente cambio climático, ¿sí? Cambio climático y elementos antropogénicos. Es decir, nosotros les estamos obligando precisamente a que muchas de estas especies pues cambien su distribución en el tema de que se sienten algunas mucho mejor a unos climas o a unos ambientes más adaptados a su normal ambiente. ¿Qué quiero decir? Para no hacernos tan largo. Por ejemplo, aquí tenemos el sinsonte tropical, ¿sí? Sinsonte tropical, una especie que está comenzando a llegar muchísimo, muchísimo a los parques de las ciudades andinas, ya hasta la zona de Quito, la parte sur de Quito, pero es una especie que era originaria de Colombia. Entonces, ¿cómo va esta especie adaptándose a lo que el ser humano le va haciendo? Más contaminación, espacios mucho más abiertos. Por ejemplo, cuando se encuentran en parques, pelea con los mirlos, pues nosotros les vamos dando esto. En el caso de las perlitas, también es esto. En algunas zonas que bueno, anteriormente fueron mucho más frías, hoy se han ido calentando poco a poco. Y al irse calentando, van cambiando incluso su vegetación. Y como cambia su vegetación, de pronto por ahí una baya, un gusanito, algo, le gusta a la perlita. Entonces comienza a expandirse, comienza a expandirse, ¿sí? Entonces, las aves no tienen en realidad la culpa, ¿no es cierto? O sea, solo van viendo lugares donde también se encuentran, pues, mucho mejor su adaptación, su reproducción, su alimentación y elementos así. ¿Okay? Pues recuerden, sigan comentando, recuerden que entre más comentarios tienen más chance de ganar, más oportunidades de ganar algunos de los libros que tenemos precisamente para esta jornada. Ahora, Jonathan, sí, otra dime. pregunta bastante interesante es, dice William Enríquez, hace poco se reportaron avistamiento de tallos en la ciudad. ¿Hasta qué altura se los puede encontrar?
Ya, de lo que tenemos aquí en cuenta, tallos, estamos hablando hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Pero lo curioso aquí en Quito fue, promedio, estamos a 2.800 metros. Algunas personas, incluso leyendo algunos artículos científicos mucho más antiguos, pues mencionan que pudo haber sido normal en realidad encontrar este tipo de aves en plena ciudad, cuando no había la ciudad como tal, es decir, tantos edificios y demás. Entonces, nuevamente, como les digo, como estamos otra vez cambiando el ambiente, pues se siguen distribuyendo. Incluso también con el tema de la frontera agrícola, las aves comienzan a buscar zonas mucho más largas, en realidad mucho más amplias donde poder distribuirse. Dato curioso, este tema de los tallos. Hasta hace unos 2, 3 años más o menos se creía que habitaban en estas cuevas y no más, ¿no es cierto? Salían de noche a buscar frutos con bastante aceite de algunas palmeras, volvían y se acabó, ¿no es cierto? Pero hicieron algunas investigaciones precisamente viendo en las heces algunas semillas de estas palmeras y se dieron cuenta que en realidad muchos tallos salen en la noche y a veces se quedan unos 3, 4 días afuera alimentándose y después regresan. Es decir, toda su vida pues no pasan netamente en la cueva, sino también salen. O sea, es un tema bastante interesante, ¿no es cierto? Ya, ahora, relacionemos, eso también les ayuda bastante, el nombre del ave con las zonas, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un colimbo ártico. Y les hago la pregunta, si yo digo ártico, ¿estará en el hemisferio norte o en el hemisferio sur? ¿Sí? ¿Estará cerca de Rusia, de Estados Unidos o estará cerca de Argentina, de la Patagonia, de la Antártida? O sea, ¿dónde estará? Solo por el nombre, ¿dónde tenemos su distribución del colimbo ártico? ¿Sí? Entonces, eso, ya se va poniendo en el chat súper bien. Sí, en realidad es un colimbo, una especie súper linda, súper interesante, que se desarrolla en estas zonas, en las zonas de tundra en realidad, y le gusta nadar en esta parte del mar Ártico, ¿no es cierto?, del océano Ártico, en esta zona. Ahora, también ustedes pueden relacionar el nombre con las vocalizaciones. Aquí tenemos un campanero tricarunculado de la zona de Centroamérica. Ustedes pueden ver, de hecho, hay muchas fotografías de esta especie, ¿no es cierto? Nos ponen Rusia, nos ponen perfectamente Rusia, allá se encuentra este animalito, este colimbo. Ahora, ustedes pueden ver, como les digo, estas fotografías del ave abriendo el pico muchísimo, muchísimo, y van a verle que incluso es uno de los animales que en la naturaleza provoca uno de los sonidos más estruendosos, más fuertes. Es como una campana súper, súper fuerte en realidad, ¿sí? Entonces es un ¡ah! ¡Ah! Pero bien estridente. Y por eso viene su nombre, como un campanero, porque es como una campana, pero ya les digo, súper estridente. Incluso aquí también vemos una característica en la parte de la cabeza. Tricarunculado, ¿sí? Carúnculas son básicamente estas pliegues de piel, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver. Un ejemplo de carúncula, aquí en el Ecuador tenemos el curiquingue, ¿no es cierto?, el famoso caracara curiquingue o caracara carunculado, que también se le conoce de esta manera. Entonces tienen estas pliegues de piel, ¿no es cierto?, las gallinas, los gallos aquí en la cabeza, ¿no es cierto?, esta parte, esos son carúnculas, ¿sí?, es un poquito más fácil de ver, ¿ok? Ahora, esto también me encanta en realidad. No es familia, ¿no es cierto?, de los colimbos que vimos hace un ratito, pero también, digamos, se las puede ver nadando, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Por ejemplo, en el nombre, este es un zambullidor, ¿sí? Entonces, a diferencia de los colimbos, este se zambulle mucho más continuo, ¿se dan cuenta? Tenemos zambullidores plateados aquí en la parte de los lagos de la zona andina, ¿no es cierto? Nos vamos también a zambullidores menores, ¿no es cierto?, en la costa del Ecuador, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta que precisamente todos estos zambullidores comparten esta característica de meterse debajo del agua, estar sumergidos un buen rato para poder cazar, para poder alimentarse de muchos de estos lagos, ¿sí? Ahora, fíjense muy bien, en esto también, pues nuevamente les digo, traten de relacionar estos nombres y aprenderse, por ejemplo, con nombres, apellidos de personajes ilustres, científicos, biólogos, de veterinarios también. Incluso hay de muchísimas, muchísimas cosas. Y aquí les pongo el ejemplo de la reinita de Moró, ¿sí? Es una reinita súper interesante y el nombre en realidad es de la esposa del científico que hizo ese descubrimiento.
Y nuevamente les voy a poner el libro, ¿ok? Incluso este libro se llama Miserable Rose Walburn. Es la historia de por qué se puso este nombre. Y también aquí en este libro te va diciendo cómo fue la historia de los nombres científicos, de los nombres comunes, por qué utilizamos, por qué les cambiamos. Entonces, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, les acerco un poquito más para que le vean el dibujo del libro y el dibujo también de la ficha de la lámina, ¿no es cierto? Y les repito nuevamente, ¿no es cierto? Pues sigan preguntando, entre más comparten también este tema, entre más comenten, pues más chance tienen de ganarse este libro, que créanme, es una joya. Aquí en el Ecuador no lo encuentran, por cierto. Muchos de los libros que nosotros tenemos, pues fueron precisamente traídos desde Estados Unidos. Como les digo, aquí no van a encontrar. Entonces, si se gana, pues una joya. Se va con ustedes una maravilla en realidad, ¿sí? Ok, vamos por acá, ¿sí? Y listo. Ok, nos vamos a nuestra pequeña partecita de la clase número 2, ¿sí? Entonces, les voy a dar un pequeño adelanto de lo que va a ser el día de mañana. Okay. Mañana vamos a darnos cuenta que podemos también hablar con este tema del hábitat, del comportamiento de las aves y sobre todo vamos a encontrar qué buscar, qué postura observar, son verticales, horizontales, en vuelo, ¿no es cierto? Vamos a observar el tamaño, perdón, y vamos a tratar de definir precisamente con esto muchos de los elementos. Entonces, con eso es lo que nosotros vamos a estar el día de mañana y precisamente con eso estamos acabando nuestro taller de hoy. Mañana también estamos a las 4 de la tarde, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, listo. Hasta aquí esta jornada para que no se haga muy larga y también nos acompañen el día de mañana, ¿ok? Pues ahora sí, voy a poner listo. Ok. Y Muy vamos bien, nuevamente. Jonathan. Excelente tu charla. A mucha gente le gustó, a mí también me encantó. Pero tenemos unas preguntas bastante interesantes que Vamos han ahí con dejado las a lo largo preguntas. de todo. Vero Estrella nos dice, ¿tiene algún significado el color de sus ojos en las aves? Sí, en realidad tiene bastante significado. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar muchísimas aves que tienen coloraciones rojos, naranjas, bastante fuerte en realidad. Y es por una simple razón. Las aves ven en colores ultravioleta, es decir, ven un color más que nosotros. Por ejemplo, en este caso, digamos, aquí tengo una pluma, ¿no es cierto? Un esferito de color tomate. Si un ave estuviera viéndola de este color, en realidad, pues básicamente ve encima una amalgama de otros colores, o sea, como que estuviera brillando esto, ¿no es cierto? Incluso puede nosotros que no le entendamos de esta parte, pero ustedes pónganse un papel celofán de color medio lila y van a entender un poquito, ¿no es cierto? Cómo es el color cómo ven las aves. Ahora, imagínense que este color es el color de un ojo de un ave. Entonces, eso va a servir para identificar, ¿sí? Entonces, yo he evolucionado para ver que, por ejemplo, alcanzo a ver un color, ¿no es cierto?, medio rojizo, medio amarillento, yo me doy cuenta que es una rapaz. Entonces, me voy a proteger. Entonces, si yo soy rapaz y también veo un ave que tiene este color, yo me doy cuenta que ese es un mirlo, que ese es un sinsonte, que ese es cualquier otra especie y yo me la puedo comer. Sí, o sea, es un indicativo. O sea, siempre la naturaleza es un ganar y ganar, ¿no es cierto? Eso siempre la naturaleza nos va a poner de esta parte, ¿sí? Tenemos también una pregunta bastante difícil de Andrés Nicolalde. Dice, pregunta, Juntán, hay un pajarito que lo llaman patillo, pero no tiene patas palmeadas y bucea mucho en una como burbuja de aire. Lo he visto en el río Mojanda por Atahualpa. Ya, el patillo le conocen al Whitecap Dipper. Sí, el mirlo es un mirlo blanquecino en realidad, no recuerdo muy bien el nombre común, ¿no es cierto? Pero mirlo acuático también le dicen, sí, esta parte, sí, este le conoce como el patillo. Y es bien curioso porque en realidad le dicen de esta manera porque está estrechamente relacionado a los cauces de río. Y así como tú mencionas en el Mojanda, donde hay lugares donde hay ríos buenos, con vida, con biodiversidad, ahí podemos nosotros encontrar. Entonces, también viene la parte de los nombres comunes relacionados a la zona, ¿no es cierto? O sea, bien lindo, bien curioso. Como el gallito de la peña, el gallito de las rocas, ¿verdad? Porque precisamente la hembra hace su nido en un cañón. Está en la roca viva. Muchas veces nosotros hemos encontrado cuando hemos ido a pajarear, gallito de la roca, ¿no es cierto? Porque precisamente está ahí, ¿sí? Alexandra Prado nos dice, ¿en dónde puedo observar las aves?
En todo lugar, ¿sí? Recuerde que hasta la Antártida también podemos encontrar pingüinos. Hablamos de este colimbo que se le encuentra en la zona del Ártico, ¿sí? Podemos encontrar incluso hasta la línea de los 4.500 metros sobre el nivel del mar. Tenemos estos colibríes de altura, tenemos la estrellita ecuatoriana. Entonces podemos encontrar en todos los lugares. Solo es ponerle atención un poquito más porque a veces como se nos pasan de lado, estos amigos emplumados, no les hacemos caso. Sí, pero poquito a poquito, también otra vez les invito nuevamente a los diferentes talleres que nosotros vamos a estar dando. Gabriel va a estar dando, Jefferson también, Brian van a dar algunos talleres súper interesantes sobre estas aves y les van a contar mucho más dónde pueden encontrar especies específicas, ¿no es cierto? De igual manera, tenemos toda esta semana algunas telepajareadas que también vamos a hacer las transmisiones en vivo. Entonces, ahí van a darse cuenta dónde podemos encontrar aves, diferentes especies, diferentes familias, diferente ecología. Sí, tenemos una pregunta también interesante de Camilo. Encontramos un ejemplar de búho terrestre en Santo Domingo de los Colorados hace poco, en un área totalmente intervenida por lotizaciones, en un cable de alta tensión. ¿Podría estar migrando entre zonas de vida o habitando cerca de la zona intervenida? Porque no hay reportes en la provincia. El más cercano es en San Miguel de los Bancos. Está cambiando su interacción este buito en realidad, sí. Recordemos que muchos de estos buitos, incluso el mochuelo, el del Pacífico, también les gusta muchas veces ir donde tienen mayor facilidad de comida. Es decir, donde hay insectos de los cuales se pueden alimentar, larvas también, gusanos, lombrices. Entonces, sí, sí es mucho más fácil de encontrar. De hecho, en muchísimas zonas donde ustedes ven potrero y ven este tema de césped cortadito que no crece mucho, yo he encontrado bastantes de estos buitos en realidad. Si nos vamos, por ejemplo, a Yaguarcocha, ¿no es cierto? En la parte de atrás donde hay también algunas zonas de comida, ¿no es cierto? Ahí también saben estar estos buitos terrestres. Entonces les gusta planos donde igual la tierra no esté tan compactada porque estos búhos también les conocen como búhos cavadores, ¿no es cierto? Porque les gusta hacer sus madrigueras debajo de la tierra y ahí esconderse. Entonces, sí, es muy factible que esté expandiéndose la especie a este tipo de zonas. Excelente, Jonathan. Martín Morocho también nos da una pregunta bastante interesante y parece un poco difícil de responder. Hay un tucanete que llama mucho la atención por su reducida distribución en nuestro país. Es el Yellow Eared Toucanet. ¿Cómo sé que realmente está en nuestro territorio ya que no hay fotos en las plataformas ni nada? Bueno, eso es bien curioso en realidad. Y basémonos en lo que estos científicos han hecho muchísimos años atrás, tomando en cuenta que, por ejemplo, desde 1997, cuando nace el tema del aviturismo en la zona de Mindo, ellos ya comenzaron a hacer este tipo de registros. Entonces, sí, me encanta esa pregunta porque, ¿cómo sé que en realidad no se me están inventando, ¿no es cierto? Yo te sugiero que busques en esta plataforma del Cenocanto, que aquí sí hay muchísimo, no fotografías, pero sí registros vocales de algunas especies no tan comunes que podemos encontrar. Y en este caso de esta especie también podemos encontrar ahí, sí. Entonces, en este Cenocanto vemos sus coordenadas geográficas, dónde fue registrado, por cómo fue registrado, si es una vocalización de canto, si es una vocalización de alarma, si es un dueto, si es en la mañana, si es en la tarde. Entonces ahí podemos nosotros también encontrar una manera de identificar las aves. Tenemos un comentario también bastante curioso. Dice Juan Vega, cuando estaba en la U, mi profesor de botánica, el doctor Jaime Jaramillo, me enseñó que una estrategia clave para la identificación de cualquier especie es la memoria geográfica. Es decir, en general, la distribución de las especies está íntimamente relacionada con la ubicación, localidad geográfica. Sí, exactamente. Eso, no, como nosotros decimos, eso es ya pajarear con la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, hay especies que son súper parecidas, ¿sí? Súper, súper parecidas. Pero por la región, por la zona, por la distribución geográfica, yo ya sé que es una especie que corresponde a un lado o corresponde hacia el otro lado. E incluso en el tema de subespecies, ¿ya? El mismo gallito de la roca, este gallito de la peña, nosotros sabemos que incluso la coloración es diferente
a la especie que se encuentra, a la subespecie que se encuentra en la zona amazónica. Es tomate en realidad, es un tomate bien brillante y nosotros en la parte occidental es de un color mucho más rojizo. Otro ejemplo también súper claro y de un ave bastante común son los azulejos, ¿sí? Dese cuenta que estos azulejos en realidad los occidentales tienen este azul medio brillante, medio incluso celeste, completamente nítido en toda esta zona, contrastante con las líneas blancas. Pero si nos vamos hacia la Amazonía, pues nos damos cuenta que tiene una mancha en el hombro blanca, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta. Otro ejemplo también que se me viene ahorita a la mente es esta Tangara lomilimón que les estaba mencionando, también estas diapositivas. Y básicamente, esta subespecie que tenemos aquí en el Ecuador, bueno, está y no está como subespecie. Depende de la taxonomía, depende del libro, depende del autor, siempre, ¿no es cierto? Pero la que nosotros tenemos aquí tiene su lomo de color este amarillo limón. El que tienen en Colombia, el lomo es un rojo bastante intenso. Y como curiosidad, en la línea limítrofe de Ecuador, o sea, en el borderline de aquí de Ecuador, hay algunos que se han hibridado. Es decir, acuérdense ustedes cuando hacían el tema de las témperas en la escuela, rojo más amarillo, tomate. Entonces van a ver estas aves que tienen su lomo de color tomate. O sea, bien interesante en realidad. Jay nos comenta, ¿el aviturismo tiene un impacto significativo en el hábitat de las aves? Sí tiene un impacto súper, súper fuerte en la zona donde se desarrolla. Sí, por eso es que muchísimas de estas zonas que anteriormente eran lugares, ¿no es cierto?, donde se cazaba indiscriminadamente, donde se talaba indiscriminadamente, pues han hecho planes de reforestación precisamente para atraer más aves, ¿no es cierto? Y aquí viene el impacto positivo, ¿no es cierto? Recordemos que también que estas áreas, estas reservas, incluso privadas, son muy grandes. Por eso es que se delimita las zonas donde va a haber zona de pajareo, donde van a ser los senderos, donde van a ser comederos, donde van a ser bebederos, para que de esta manera no interrumpa el ciclo normal de las aves que están a unos 10, 12, unos 15 kilómetros mucho más lejos, ¿sí? Entonces tiene impactos positivos y tiene impactos pues negativos, pero se trata de mediar. Pero a través del aviturismo nosotros damos este tipo de ejemplo, damos este tipo incluso de cómo nosotros a través de la conservación podemos pues tener en cuenta muchas de las especies aquí en el Ecuador y en todo el mundo. Óscar nos comenta algún consejo para las personas que nos encantan las aves, pero no tuvimos la oportunidad de estudiar ornitología. Leer, buscar diccionarios también. Y te digo porque nosotros tampoco no hemos estudiado ornitología en realidad, sí, somos guía. Y cuando estuve en la universidad, pues historia, pues vimos gastronomía, vimos un montón de cosas. Pero si nos gusta esto, es básicamente estar todos los días, porque esto me enseñó un pajarero de las primeras personas que alguna vez me dio la oportunidad de guiar en una reserva. Me dijo, Jonathan, todos los días coja una hora la guía de aves y dele, 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 dele una y otra y otra y otra, hasta que se aprenda, pero al cabo, ¿no es cierto? O sea, de cabo a rabo, ¿sí? Entonces, ese es mi mayor consejo. O sea, todos los días, por lo menos una horita, estemos relacionados a algo del tema de las aves. Y también salir al campo, que eso es lo que a veces enseña más también, pero Exactamente. en estos tiempos es un poco difícil, así que si tienen algunos arbolitos cerca de casa o viven en una zona rural, desde la terraza nomás. Eso, con todas las medidas de seguridad. Exacto. Otra pregunta relacionada a los tallos. ¿Hasta qué distancia pueden escuchar? Ah, no. ¿De qué parte llegan, dice, los encontrados en Quito? Se supone, ¿no es cierto? Esto todavía está en investigación, pero se supone que están viniendo de la zona de la actual ruta escondida, ¿sí? A la parte seca del Distrito Metropolitano de Quito, tomando en cuenta que en Perucho también hay una cueva donde se encuentran algunos tallos, en realidad. Esta es una cueva ancestral, en realidad, ¿sí? Entonces, incluso es una cueva que se está haciendo programas de investigación en esta zona. Entonces, como les digo, se está haciendo y se presume que están viniendo desde esta parte. Jessic nos dice, ¿es recomendable reusar los comederos para atraer aves? Realizar debe ser.
Sí es muy recomendable en realidad. Y les pongo el ejemplo como guía de turismo en realidad, porque a veces yo he tenido pasajeros que o les coge la altura, ¿no es cierto? Vienen de Guayaquil o vienen de Texas, ¿no es cierto? Les coge la altura. Entonces es un lugar muy lindo para que ellos estén tranquilos, ¿no es cierto? O sea, en sus comederos, en sus bebederos. Igual hay personas que no caminan mucho, ¿no es cierto? Entonces pueden realizar este tipo de actividad e involucrarse en estos procesos de conservación. Lo que sí hay que tener súper claro es cómo nosotros hacemos la solución, qué cantidad de agua, qué cantidad de azúcar, cada cuánto le vamos a quitar, cada cuánto debemos limpiar, cómo debemos limpiar, debemos desinfectar. Entonces, eso es lo fundamental. Eso es lo que más debemos ver en el tema de bebederos y comederos en realidad. Marcelo también nos comenta, ¿hasta qué distancia pueden escuchar las aves? Va a depender. Tomando en cuenta que las aves no es que tengan un sentido del oído muy desarrollado en realidad, ¿sí? Como digo, más tienen este sentido de la parte de la vista. Pero hay algunas especies, por ejemplo, de este carunculado, ¿no es cierto? Este campanero tricarunculado, que puede llegar hasta unos 10 kilómetros el reconocimiento entre especies. Incluso con esto se sabe cuál es su territorio, no te metes en mi territorio, si te metes vas a tener problemas. O sea, 10 kilómetros en realidad es bastante, es bastante. Andrés Nicolalde nos dice un comentario bastante curioso y bastante interesante que te está invitando Jonathan a pajarear en los Yaltes, pero dice que el dosel es muy alto y hay full quetzales, carpinteros, guácharos, gallos de la peña y tantos tucanes. Llevamos los telescopios, no hay ningún problema. Ahí llevamos y estamos ahí tranquilamente viéndoles cuando están a unos 12, 13, 15 metros en realidad. Y Alexandra Prado nos dice cómo se realizan los comederos y bebederos. Ya, bueno, es interesante también esta parte. Por ejemplo, si estamos hablando de unos comederos, es muy común en realidad que nosotros tengamos digamos, un bambú cortado en la mitad, ¿no es cierto? Y esto le podemos poner en algunos postes o unos soportes y aquí le ponemos uvas un poco. No está recomendable porque se fermenta muy rápido, pero sí pueden ponerle bananos, pueden ponerle plátanos, ¿sí? Yo recomiendo que pongan picados, en realidad, picados porque a veces vienen ardillas o vienen otras especies y se llevan todo el plátano, ¿no es cierto? Entonces pónganle picados para que vayan poquito a poquito. Ahora, el tema de bebederos, ¿no es cierto? Cuando hablamos ya de colibrís y algunas otras especies que también llegan en toda esta zona, pueden comprar en algunas cadenas comerciales, tienen estos. Les recomiendo que compren estos de vidrio, ¿no es cierto? Porque es mucho más fácil su limpieza y el líquido, digamos, incluso aguanta un poco más en realidad, ¿sí? Tenemos una pregunta más de Jairo Gualatuña. ¿Hay algún tip para identificar aves por canto? Sí, exactamente. De hecho, vamos a hacer también un taller pasando este tema del Global Big Day. Vamos a darle, de hecho, yo hice un webinar el anterior año, ¿sí? Busquen en los videos de Turismo Ecuador, Viajes de Aventura. Hice tres videos en realidad sobre esto, pero nuevamente vamos a hacer otro para darles algunos tips, ¿sí? Por ejemplo, bueno, son cinco tips en realidad, ¿sí? Dependiendo del comportamiento, dependiendo de la hora, dependiendo de cómo te suena, incluso cómo podemos nosotros registrar este tipo de cantos, ¿no es cierto? Pero sí hay tips en realidad. Listo, muchachos, parece que ya no hay más preguntas. Les agradecemos mucho por estar atentos a la charla. Recuerden que mañana es la segunda parte de este taller que va a ser dictado igualmente por Jonathan y les invitamos que sigan siempre las redes sociales de Turismo Ecuador Viajes de Aventura, se inscriban en los concursos, estén atentos a los talleres, a las telepajareadas para las personas que no pueden salir y les esperamos con muchísima felicidad. Muchas gracias, chicos. Realmente muchísimas gracias. Qué gusto, Gabriel, haber compartido en esta tarde el tema de pajareo. Y sí, es verdad, no se olviden, tenemos ya los últimos cupos en realidad para los talleres, ¿sí? Porque esos talleres no van a ser abiertos como esta parte para que las personas que asistan pues tengan un mejor entendimiento. Va a ser mucho más dinámico y mucho más personalizado los talleres que tenemos el día martes, miércoles y jueves. Pueden escribirme directamente al WhatsApp 0997-3535. 3371, sí, repito nuevamente, 0997 35 33 71, que precisamente a él estaré enviando toda la información.
Y listo, ¿no es cierto? Pueden seguir comentando que hasta el día de mañana vamos a aceptar los comentarios y podrán, como les digo, a ser acreedores a este belleza de libro. Ok, me despido ahora sí. Tengan una muy bonita tarde. Nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho. Chao, chao. Pasen Hasta bien. luego, Chao. chicos. Pasen bien.